Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. Hello, can you listen to me? Yes. Good evening, Jen. Yes. Wait a minute. Hey, how are you? I'm fine. Thank you. Excellent. I am very, very well. Very well. Excellent, Jorge. It's cold in your house. No, I don't listen any. it is cold in your house. The Relativo. temperature Relativo. no está al lado, casa. Yes. Un poco fresco, sí. Yes. Okay. De poquitos. Pay attendance. Aleida, Aleida Samira, Ana Maribel, Andrea, no, Andrea Eugenia, Brandon. Present, teacher. Excellent. Present and ready. Yes. Brian. Diana. Diana Pamela. Present, teacher. Dolores Patricia. Present, teacher. Excellent. Fabiola Pamela. Present, teacher. Great. Fernando José. Present. Okay. Don't be sleepy, Fernando. Heaven. Present, miss. Excellent. Ingrid. Ingrid, Marisela. Jorge. On fire, teacher. Up and ready. Like on fire. Excellent. Carla Patricia. Present. Okay. María del Carmen. No here. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Excellent. Melvin Rodrigo. Nothing isn't here. Milagro de la Paz. Here I am, miss. Always ready. Excellent. Milton. I'm here, teacher. Excellent. René Giovanni. Excellent. Silvia Patricia. Present, teacher. Great. Susana Yasmin. Present.
Excellent. Wendy Beatriz. Present, teacher. Great. Wilber Samuel. Wilber. Stanley. Isn't here Stanley yet. Okay. Le vamos a jalar las orejas cuando entre. Muy bien, for today, we're going to continue with the uses of countable and non-countable nouns and how to apply some and any. Que yo sé que tienen que ir adelantados por lo que les piden, los ejercicios que les piden en la plataforma. Pero aquí podemos también, si tienen dudas, les voy a explicar también este día lo que estábamos viendo de, bueno, no lo estábamos viendo, lo que les estaba diciendo de las combinaciones de positivo y negativo, en cómo se convierten. Entonces vamos a ver también un poquito de eso para los que están ya realizando ese ejercicio y que no les vaya a dar problema. Sure. Yes. Yo en el chat estaba poniendo, ¿verdad? Porque yo lo estaba llenando ahora en la mañana. Uh-huh. Pero, o sea, ahí decía que tenía que poner can o can't. Ok. Al principio ponía toda la oración. Pero después me fijé que solo era can. De hecho, me mandaron una foto. Pero al final, por ejemplo, en la del final, era bien obvio que ella no puede cocinar. Entonces era can't. Y al ponerlo no me lo agarra, aunque le ponga la C mayúscula, C minúscula. Y la foto que me enviaron está en verde y tiene can't. No sé por qué no me lo agarra. Yes. A veces son las confusiones que hacen que falle. Yes, a veces, sometimes is the platform. ¿Es en qué ejercicio está? En el ejercicio 5. Creo que es 5.2, 5.1, creo. Ok. Bueno, pero lo que les explicaba, al menos in theory, de cómo funciona eso de cuando tenemos dos partes en la oración, una connotación positiva y una connotación negativa. Entonces, solo quiero ver dónde están los ejercicios para verlos bien porque no los encontré en la mañana. Five. Teacher, yes. Disculpe. Fíjese de que yo tuve el mismo problema también, pero igual pregunté en el grupo y alguien por ahí me dijo que era el apóstrofe, porque el que aparece en la computadora no lo acepta. Entonces yo lo busqué en internet, lo copié, lo pegué allí en la oración y me lo aceptó después de tanto intento y si era el apóstrofe. Así que le sugiero ahí que lo pueda hacer. Ajá, también podría ser el apóstrofe. También lo puede hacer desde el teléfono, porque yo así lo hago, porque igual tengo problemas en la computadora para ponerlo. En el teléfono es más fácil hacer. De hecho, yo lo estuve copiando del mismo ejemplo que lo tiene el apóstrofe. Lo copiaba y lo pegaba. Exacto, eso mismo hice yo y no me lo tendría que agarrarlo, ¿verdad? Sí, pruebe de esta manera porque así hice yo, lo copiaba y lo pegaba y para nada, hasta que intenté, pero luego lo logré hacer solo así, copiando de internet el apóstrofe, lo pegué ahí en la oración. Ok, thank you. Okay. Muy bien, entonces dice Gabriela is talking about things she can and she can't do. Complete the sentences following the example. Entonces tenemos el primer ejemplo. Y dice, I can't draw. Ok, esta no hay ningún problema porque es una sola connotación, in negative. Ok, luego dice,
act. Y obviously it's can, right? I can act. Si quieren, déjenme ir. Luego sería en negativo, right? Yes. I can't sing. Luego, estas son, aquí están las otras. Impositive, right? I can fix cars. Y este es exercise 5.8. Ahí van volando. Luego tenemos number 5. She can o can't. Can. She can. She can play tennis. Plays tennis. She can play tennis. Okay. Can play tennis. I can play tennis. Ok, y aquí está el de la discordia. Muy bien, entonces tenemos aquí dos partes. No, teacher, fue donde está cocinando, donde ella no puede cocinar. Pero también esta, creo. Es que fue no, es que el problema no es que el problema es que no agarra can. En esa yo lo mandé para preguntarle a él si en esa le había agarrado en negativo. Ajá. Yo se la mandé. Pero tenía problemas en la otra, donde está cocinando. Ok, vaya, probemos primero lo que les decía. Si en la primera parte tenemos el primer verbo, tenemos can, right? I can or I can't. Obviously, aquí sería in negative, right? I can't ice skating very well. And luego teníamos I can't play the piano y esta era el problema. Can't. Okay. I can't cook at all. O sea, pero cuando, en este caso, cuando decimos at all, es como para nada. Okay. Entonces, es como un aumentado. O sea, no solamente es que no puede, sino que es como un énfasis. Okay. Entonces, la pusieron en negativo, supposedly. Así. Yes. Yes. Okay, yes. Okay, una pregunta, teacher. Yes. ¿Cómo saca usted el apóstrofe? ¿Usa alguna combinación de teclas para que sea el propio? No, yo sí lo tengo. Bueno, está en el teclado de los números arriba, a la par del cero. Ahí lo que pasa es que quizás porque el mío es inglés. La configuración del teclado de keyboard tiene que estar en el español Latinoamérica, ajá, porque si no a veces le sale. Ok. Uh-huh. Porque el ¿dónde ajá, sale el otro, entonces? El otro es el que decían que es como pandito es el acento. Uh-huh. Y el otro es la tecla donde está la interrogación. ¿Dónde está el signo de interrogación? De question mark. Ok. Ay, ok, están. Y okay, María del Carmen also. Muy bien, entonces, for today we have a conversation practice. Okay, the first to model the conversation will be Marlene and Jorge.
Yeah. Jorge, you will be Adam and Marlene Amanda. Okay. Ready? Okay, here we go. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Hey, excellent. Great. Questions about vocabulary? Do you have questions? No? No. No. About pronunciation? Only sandwiches. 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 Teacher, ¿cómo yes. se pronuncia donde dice, donde dice sure? ¿Cómo everyone. Se pronuncia everyone. 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 Okay. Everyone. Mm-hmm. Okay. Muy bien. Entonces, I'm going to ask. Ya que no tienen preguntas, yo voy a preguntar. When we are going to use any. When we are going to use any. According to these examples. ¿Cuándo estamos utilizando? Well, we don't have. Okay. If we don't have. If we don't have something. Right? So, in negative statements. Ese sería uno. In negative statements. Negative statements. Ajá. In negatives. ¿Y what else? ¿En qué otro se utiliza en? Eso. ¿En? When we are talking in a singular way. In singular, but positive, negative, or questions? In question? In questions, correct. We use any for questions and for negative statements. Okay, for example, we can say, do we have any drinks? Okay, as a question. Or I don't have. Uh-huh. Or I don't have any potatoes, for example. I don't have any tomatoes on my refrigerator. Okay, en negativo. Questions and negatives. Ahí vamos a utilizar any. ¿Y cuándo vamos a utilizar some? In which cases? We are going to use some. In affirmative. In affirmative sentence, correct. What else? In negative. In negative. Yes. Are you sure? A ver, dígame una oración en negativo que esté usando some aquí en la conversación. Ah, okay. In the conversation. In plural. Yeah. With plurals, correct. With plurals. Okay. Or, como lo que estábamos viendo el día de ayer, for non-countable things, non-countable nouns. Entonces, por eso les explicaba que era necesario que identificáramos qué cosas son contables e incontables. Porque de esa forma es que vamos a utilizar some and any. Ah, bueno.
Ajá. Entonces, tenemos aquí, some, como dijimos, lo vamos a usar in affirmative statements. Okay, affirmative statements. Y aquí, en este caso, puede ser con countable or non-countable. En ambos casos. Si es afirmativo, podemos utilizar some. Ya sea para cosas contables o incontables. Okay, I can say, I need some tomatoes to make the salad. Or I need some bread to the dinner. Okay, entonces puedo utilizar incontables and non-countable nouns. Puedo utilizar some para cualquiera de los dos en oraciones afirmativas. Luego dice que también se utiliza some. Este no es muy común porque si ven, solo dice que solo se va a utilizar to offer something or to make request. Solicitudes, to offer or to make request. Okay, for example, would you like some water? Okay, you are offering something. Or would you like a slice of bread? Would you like a cup of coffee? When you are offering something. Or when you ask for something. Cuando usted pregunta o usted pide algo. Can I borrow some money? Entonces, para esas dos, que no es como lo más utilizado, digamos que caería dentro de la excepción, porque normalmente se utiliza any, pero dice que sí se puede utilizar mientras si sea oferta o solicitud, offer o request. Entonces recuerde que para offer, cuando usted está ofreciendo, siempre vamos a usar would, que would you like, siempre cuando está ofreciendo, would you like to come with me to a party? Entonces, siempre que hacemos ofertas, would you, to offer. Y para request, can I, okay, can I. Or can I have some tomatoes for my salad? Okay, or can I have some lemons for my drink? Y luego tenemos sure. Any, yes? Cuando, por ejemplo, aquí, can I, que si puedo, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo le voy a pedir permiso a usted para ir al baño, ¿por qué cambia? Porque ya no puedo utilizar, can I go to the restroom? Sino que tengo que utilizar, may I go to the restroom? Es porque en este caso el puedo ir al baño no es una solicitud. O solicitud es cuando usted está pidiendo algo, pero el may I es más como primero, es más como polite, como una forma educada. Okay. Ajá. Yes. Y yes. Es como, o sea, es como a kind of. Es como de esas frases que ya están hechas en el inglés. O sea, el inglés tiene muchas frases que son así y así se utilizan. O sea, digamos que no van siempre dentro de la regla, sino que son like expressions. Como, entonces, or no, idioms. No es phrase algo. Phrase algo, no. Podemos similar usar. Similar phrase algo, no. May I go? O también, can may I? Bueno, pero es que como, no es como, o sea, digamos que no está incorrecto, pero no es como lo más común el utilizarlo. Ajá, entonces por eso siempre usamos may I, porque es más como le decía, es más polite. Polite. Uh-huh. Ah, ok. Porque es como, mire, podría o me hace el favor de, en cambio el can I es más como, es más directo. Es más directo, primero. Uh-huh. Y segundo, es como que casi que me va a decir que sí. Uh-huh. Ah, pues la voy a utilizar siempre. It's in bed. Yeah.
And for any, okay, we're going to use any in negative statements, como lo vimos en los ejemplos. Okay, I don't have any water in my bottle. Or I don't have any potatoes in my refrigerator. Entonces, igual va a aplicar, ya sea para countable y non-countable, para ambas. Entonces, some and any son para positivas, countable and non-countable, and any for negative statements, countable and non-countable. Para ambos podría aplicar. Y luego también se utilizaría to make questions. Okay? Y siempre puede ser utilizado con ambos sustantivos, countable and non-countable. Okay? Para questions. Do you have any tomatoes or do you have any apples on your basket? Do you have any cake for the party? Okay, questions about this? No question, only practice. Yes, only practice. Muy bien, veamos. Two more volunteers for the conversation. A boy and a girl. Two volunteers. Me, teacher. Okay, Milton. Who wants to participate? Adam. Me, teacher. Okay. Go. What do you want for this picnic? Hot sandwich. Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any taste. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some. ¿Me ayuda en eso, por favor? Potato? Potato salad. Everyone like potato salad? Okay, thank you. Muy bien, again, sandwiches. Sandwiches. In Spanish, we say sandwich. But in English, it's sandwiches. Cheese. Okay, ese es como ve cheese. Okay, el cheese. Okay, in any. Cheese. Any. Mm-hmm. Any. Lemonade. Okay. Okay, now let's move to. We don't have. Do we have more volunteers? Last two, couple of. My teacher. Carla and Wendy. Carla and Wendy. Okay. Empieza tú, Carla. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. We don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade.
Let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Excellent, it's better, great, thank you. Muy bien. I know all of you want to practice. Now, let's complete the conversation. Okay, we're going to complete with some or any, according to what we just learned. De acuerdo a lo que acabamos de ver, vamos a ir completando las oraciones. Okay, primero, the store doesn't have any potato salad because the sentence is negative. Y vamos a ver. Milagro. Read the next sentence, please, and complete with some or any. Well, we have lots of potatoes, like my son. Some, correct. Okay, next. Sería para Andrea. Okay. Va a leer la oración y va a completar con some or any. Okay. Okay. Do we have some mayonnaise? Okay. Do we have some mayonnaise? Okay. En este caso, ¿podríamos utilizar some? Yes or no? Any? Any. Some. Para questions, utilizamos any. En este caso, como no estamos ofreciendo, no estamos utilizando would you like some mayonnaise, ahí sí podríamos utilizarlo, pero no estamos utilizando would y no estamos tampoco utilizando el can I, no estamos haciendo request. Entonces en este caso tiene que ser any. Any. Ok, teacher. Do we have any mayonnaise? Okay, make the question again, Andrea, please. Okay. Do we have any mayonnaise? Okay, do we have any mayonnaise? Mayonnaise? Okay. We have any mayonnaise. Okay. And don't forget que cuando hacemos questions, por lo general la intonación is going up. Okay. Intonation is important. Do we have any mayonnaise? Okay. Going up. Muy bien. Vamos con la siguiente. Thank you, Andrea. Okay. Let's continue with Ingrid. No. Ingrid, Maricela. Susana, Yasmín. Brando. Sleepy. They are sleepy. Okay, Brandon. No. No, we need to buy some. Excellent. Thank you, Brandon. Okay, Diana, next. We need any onions too? Any? ¿Por qué any? ¿Es una oración negativa o es una pregunta? Yo la miraba como pregunta. No. No tiene question mark. No tiene signo de interrogación. Entonces sería we need some onion too. Yes. We need some onions
Two. Next sentence. Fabiola. Ya le había preguntado a Fabiola, right? Ahí está. Yes, Fabiola. Oh. Oh, I don't know what some onion. I had onion. Okay. Is positive or negative? La oración. Negative. 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 ¿Qué usamos para negative statements? Any. Any. Okay. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Okay, ¿se recuerdan que hablamos de likes and dislikes? Yes. Detesta las segundas. Yes. Next, Silvia. Silvia. Fernando. Take a shower, people. Take a cool shower. La demanda, ¿verdad? Yes. Sería some. Then let's get some celery. 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 Yes. Okay. Thank you. Some, because it's positive. Let's get some celery. Okay, celery is apio. Apio. Next. Wilber, no. No, I don't want any celery in my potato salad. Excellent. René, Giovanni. But... René. Hebel. Hebel, no. But let's add some apples in it. Yes. But let's put some apples on it. Some apples in it. Yes, correct. Muy bien. It's more clear now. Solo es de tener ese cuidado. Debe de analizar si la oración es pregunta, positivo, negativo. Más que todo eso. ¿Ok? Y lo de si son countable and non-countable. Yes. I have a question, teacher. Cuando son, por ejemplo, I don't want, puedo utilizar I don't want any onions because onions, I creería que se pueden contar. Pensé que podríamos usar some. Para negativos, siempre only sería any. Ajá, any. I don't want any onions. Okay, I don't want. Okay. Ajá, yes. Let me... No puedo utilizar some in this, in this case. No. Because it's negative, the question. Yes, porque, ajá, porque es negativo. Ah, okay. Ajá. Ah, ok. Pensé porque era a countable onions, pensé que podía utilizar some. No, solo sería para some con positive statements. Cuando son positivas las oraciones. Okay. Uh-huh. Aunque no se puedan contar, aunque se puedan contar, si es negativa, no puedo utilizar some. Sí, para ambos. Any aplica para ambos, contable y no contable, pero okay, siempre en negativo. Negativo y preguntas. Okay. Uh-huh. No importa okay si es contable o no contable.
Y some es para positivo y pregunta. Para positivo, pero no, mayormente contables. Utilizamos any para las preguntas. Some okay. Lo vamos a dejar como casos especiales. Espérenme, voy a borrar. Some nos quedaría para casos especiales. O sea, digamos que estas son como excepciones de cuándo vamos a utilizar some. O sea, no es lo más común que se utiliza. Some para preguntas. El más utilizado para las preguntas es any. Some okay. Solo lo vamos a utilizar cuando estamos haciendo, ofreciendo algo. Para las ofertas vamos, dijimos que vamos a utilizar would you like, o cuando estamos like. Haciendo request, okay, el can I, solamente en esos dos casos podemos usar some in questions. Entonces por eso in general we use any for questions, okay. Do you have, y si se fijan, siempre también utilizamos el auxiliary. Okay, aquí estamos utilizando el auxiliary do. Si yo voy a preguntarle, por ejemplo, quiero preguntarle, Wendy, ¿su mamá tiene huevos en la refri? ¿Cómo sería la pregunta? Si la mamá de Wendy. Yes, she has. Ah, oh, la pregunta. The question. Ah, la pregunta. Ah, ok. She has any. Do your mother has any eggs? Or she has any eggs? A ver, ya estuvimos viendo cómo hacer questions. ¿Cuáles son los auxiliares que vamos a utilizar? Do. Does. Para él, tercera persona. Does. Ajá, en este does, caso, como sería la mamá de she. Wendy. O sea, usted tiene que pensar, ¿cómo voy a reemplazar la mamá de Wendy por un pronoun, por un pronombre? Sería she. Ella. O sea, la mamá de Wendy. Sería ella. Entonces sería she. Entonces es como ahí me aplicaría la regla de he, she, it. Se puede utilizar does. Does she have any eggs on her refrigerator? Okay. Entonces aquí también tengan cuidado del auxiliary que van a utilizar. Obviamente, como aquí los ejemplos están solo en segunda persona, en you, utilizamos solo do. Pero si ya estuviéramos en terceras personas, okay, ahí entonces tienen que cambiar por does. Okay? Don't forget it. More questions? No. Yes. No. Okay. No. Muy bien. Veamos entonces more exercises. Muy bien. Luego de on the video, the next topic it is about some breakfast, okay, breakfast that are popular or like the most served breakfast on different countries. And we have US, Japan, and Mexico. Okay, what do you think? Or, bueno, como ya hicieron este ejercicio, okay, tell me what do you think the U.S. Citizens have for breakfast? What do you see on the picture?
the first picture? U.S. Bacon. Yes, U.S. Bacon. So some butter. Okay. Toast with butter. Coffee. Oranges. Coffee. Oranges. Coffee. What else? Jam. What? Eggs. 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 Okay. What else? Coffee with milk. Coffee with milk. A latte. Ah, I love it. Yes, me too. I love it in the morning. Toast with butter también. Es esta. Yes. Toast with butter. And jam and jelly. Jam or jelly. Okay. Bien, esto sería for the US. Jelly. Ah, okay. Jelly. Okay. Jelly, yeah. Es lo que le ponemos a la toast. Jalea, yes. Lo que le ponemos a la toast, a los pancakes. Mis hijos a todo le ponen jelly. Muy bien, then we have Japan. What do they have for breakfast in Japan? Fish. Rice. Soup. Green tea. Green tea. Right, that's a rare breakfast, right? Pickles. Son los pepinillos. Pickles. Los pepinillos. That's. I think it's the. Sure. But. Cucumber is pepinillo también. Cucumber es ya el que ya está crecido, por así decirlo. Ah, okay. Pepino. Big one. It's all. Ay. Y los pickles vienen como enlatados. Yes, preserved. Yes. And then we have Mexico. Tortillas. Beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Okay. And beers. A beer, a tequila. Beer is in El Salvador. Breath for champions. A nogal. Okay. And what about in El Salvador? What do we usually have for breakfast? Usually, it's eggs, beans, cream, bananas, pupusas, healthy, excellent, cheese, pupusas, cream, yes. What else? Tamales. Me va a dar hambre. Muy bien. Right. What did you eat for breakfast today in the morning? Be honest. Don't cheat in. Beans and cream. Type a complete sentence. Today in the morning, I ate some
scrambled eggs, si fueron revueltos o fueron fried eggs or scrambled eggs, o si solo fue uno, a scrambled egg or three pupusas, a cup of chocolate or a latte, right, Jorge? A complete sentence using plurals, if you can. Okay. Only one sandwich, Milagro. Yes. Excellent. Okay, hurry up. It sounds like a US breakfast, Milagro. I try to eat something healthy. Try to eat fruits and orange juice. Mm-hmm. Too strong. Something. It's too strong for you. Okay, Wilbur, in the morning, I have tamales pisques. Ay, delicious. With tomato sauce. ¿Tenían tomato sauce los tamales? Yes. Okay, today. With coffee. And a cup of coffee. A big one or a small one? Be honest. And how many spoons of sugar? Black, with sugar, with milk. Milton se comió el sujeto. ¿Quién comió, Milton? Okay, beans and cream. Did you eat some bread, Milton? Did you eat some bread or tortillas? Okay, breakfast no lo podemos utilizar como verbo. Siempre tenemos que añadirlo I got or I have for breakfast. Okay, para el cereal dijimos que íbamos a utilizar siempre algo que nos ayudara a medirlo. A bowl of cereal. Or a cup of cereal, or some cereal and milk. No podemos utilizar a with cereal porque es no contable. Y a solamente se utiliza para singular. Entonces tiene que ser algo más in general. A bowl of cereal. Today va junto. Today también le copió a Milton, Andrea. Se comió el sujeto también. I eat for breakfast eggs, fried eggs. Okay, fried eggs, al revés, fried eggs, and beans, and cream, and my coffee. Okay, use commas. Se la voy a corregir por acá.
Fried eggs. Beans. Cream, puede ser beans with cream, si se los puso encima. And a cup of coffee. René, I'm so sorry you don't have breakfast. For breakfast today, I have fried eggs, some cheese, some bread, and some yogurt. Okay, excellent. Now, in the morning, I ate champion cereal. ¿Cuál es ese? El Zucaritas. Eat the better. Eat the better. With milk and coffee. It's my brand. Okay, breakfast. Breakfast is without C, Hebel. This morning I have for breakfast two pupusas and a coffee. Okay. Today in the morning, I ate pancakes and a cup of coffee. And how many pancakes, Carla? 2, 3, 5. Okay. Now in the morning, I ate my breakfast some bread. Okay, Marlene, some bread with eggs and avocado without the N, avocado. Muy bien, aquí sería one avocado or a slice. ¿Un pedazo o fue completo? Un avocado. Okay. Entonces sería some bread, eggs, o sea, some bread, comma, eggs, comma, an avocado. Recuerden el uso de a y an. An avocado. Comma, and milk, and a cup of milk, or a glass of milk. Okay, and Wendy, vamos a ver. I have for breakfast, en español sí utilizamos desayuné, right? Yo desayuné, pero en inglés, breakfast is a noun, no es un verbo. Entonces, siempre tenemos que agregarle un verbo. Yo, I got, or I have. For breakfast, two eggs with beans and cream. Ah, delicious. Okay. And for breakfast, I ate tamales and coffee. Okay. Puedo utilizar, por ejemplo, some coffee or a cup of coffee. Okay. Let me check the attendance again. Before we go, do you have questions? No, teacher. No, are you sure? Aleida? Sure. Very sure? Very sure. Aleida not here. Andrea? Andrea Eugenia? No. Present, teacher. Okay. Ingrid. Melvin. Here, teacher. Hi, Ingrid.
Hi, teacher. Sorry. Wilber. Sí. Le puse Wilber. And Stanley. Here, I know teacher. You are there. Excellent. Only Melvin. Melvin is missing. Melvin a la una. One, two, three. Aleida. No. Okay. So that will be all for today. Una pregunta, teacher. Yes, dígame, Milton. ¿Hasta dónde vamos a llegar en la plataforma? 4:30, creo que dijeron. La mitad del 5. 4 y la mitad. Uh-huh. O sea, toda la 4 y la mitad del 5. Ah, 4 okay. Y la mitad del 5. Al 50%. Yes. ¿Cuántas semanas nos quedan, teacher? ¿Cómo? Wow. ¿Cuántas semanas nos quedan? One more. Esta y una más. One more. Oh, yes. Really? I cry. Why? Usted va a decir, yes, practice. We did it. Oh. Así van a decir, sobrevivimos. We survived. Why? We survived the teacher Erika's class. It's fine. Survivor. Soy leyenda, van a decir. Okay, so see you tomorrow. Don't miss the class. Okay. Have a nice night. Good night, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Eat some, drink some water, eat some fruit. See you tomorrow. Okay, and take a shower. Take a shower. Jorge. Yeah. Jorge. Don't be lazy. Excellent. Take a shower after the class. Yes. See you tomorrow, folks. See you tomorrow. Take care. Bye.